Buenos días, chicos. Para este video vamos a hablar un poco sobre composición entre funciones. Debemos de tener en cuenta que la función lo que es una función compuesta. Quiere decir de que alguna función está dentro de otra, depende del tipo de función. Para este caso tenemos f compuesta de g o g compuesta de f. También debemos de tener en cuenta que f compuesta de g nunca va a ser igual a g compuesta de f. Esto siempre va a ser diferente. ¿Listo? Tengan en cuenta eso siempre. O sea que f compuesta de g va a ser diferente a g compuesta de f. Y vamos a ver el ejemplo y decir por qué esto es correcto. Tenemos la función f de x es igual a x y la función g de x igual a la raíz cuadrada de x más 2. En este caso vamos a averiguar f compuesta de g. Debemos de tener en cuenta que para que f esté compuesta de g tenemos a la función f que debe estar compuesta, o dentro de ella debe estar la función g de x. ¿Listo? Esto es que esté compuesta f compuesta de g de x. Para ello, lo que nos está diciendo es que en nuestra función f debemos evaluar a g de x. Entonces, para este caso, nuestra función f es x. Quiere decir que donde está x, vamos a colocar la variable g de x. En este caso, si yo donde está x coloco g de x, ¿quién es g de x? La raíz de x más 2. Y evalúo en esa función. Entonces me quedaría que la función f compuesta de g de x es la misma función g de x para este caso. Pero ahora vamos a evaluar la función g compuesta de f. Significa que tengo la función g y dentro de ella voy a evaluar la función f de x. ¿Cuál es mi función g? Esta es mi función g principal. La raíz cuadrada de x al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que es la raíz cuadrada de donde está x, coloco x. Y donde no haya x, se deja igual. Y ya evalué. Entonces, que la función, para este caso, nos damos cuenta que las funciones compuestas son iguales. Para este caso, son iguales. Que no siempre serán iguales. Algunas veces sí. Bueno, ahora vamos a evaluarla en f de x igual a x al cuadrado. Y vamos a evaluar la misma función g de x en la raíz cuadrada de x más 2. ¿Listo? Vamos a hacer f compuesta de g va a ser igual a la función f que vamos a introducir la función g de x. Entonces, ¿quién es f? X al cuadrado significa que donde está x vamos a colocar la función g, que es la raíz de x más 2, pero esta x está elevada al cuadrado, por lo tanto el resultado, este raíz con este cuadrado se cancela y me queda x más 2. Vamos a la función g compuesta de f, significa que g debe estar compuesta de la función f de x. Por lo tanto, la función g es la raíz de x. Pero ¿quién es x? X es x al cuadrado más 2. ¿Listo? Por lo tanto, esto me va a quedar raíz cuadrada de x al cuadrado más 2. Son dos resultados diferentes. Donde está x, coloco el valor de x al cuadrado o de f de x. ¿Listo? En este caso, x y el 2.
Si se dan cuenta que x más 2 es diferente a la raíz de x al cuadrado más 2. No siempre serán iguales las composiciones, algunas veces sí, otras veces no. Para ello le di estos dos ejemplos de cómo se componen dos funciones. Muchas gracias, pueden seguirme en mi canal.